Señor, abre mis labios. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad por sus puertas con acción de gracias. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Y viviré en alabanzas al Padre, que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra resina buscada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me recuerdo de ti, y me ando bendito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas.
campanas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban: bendito sea el Señor, aleluya. Criaturas solas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Dios, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor, ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Templados y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y nieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendito la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Tierras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los hijos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzando con himnos por los hijos. Bendigo el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban: bendito sea el Señor, aleluya. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey, aleluya.
con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna para victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con pintores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. Del libro del Apocalipsis. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y la fuerza, son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. El Hijo del Hombre tenía que sufrir y resucitar para salvar al mundo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a sus. Alianza y el juramento que tú hagas.
el Hijo del Hombre tenía que sufrir y resucitar para salvar al mundo. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce ocaso, y digámosle: tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres, nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres, nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de la ley. Concédenos cumplir tus mandamientos y llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos ante él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Su pueblo escondido, somos el rebaño que él guía, ojalá escuchéis hoy su voz. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos ante él dándole gracias, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos ante él dándole gracia, aclamándolo con canto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo especial en esta Santa Misa a los peregrinos del comercial Roche-France. Nos unimos a su plegaria y acción de gracia y le pedimos al Señor que por intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Hoy, en este día, los cristianos nos reunimos para celebrar lo que es el fundamento de nuestra fe: que Jesús ha resucitado, que está en medio de nosotros, que acompaña nuestras vidas, que vale la pena seguirlo porque su camino nos conduce a una vida más plena. Por eso, ahora en silencio, reconociendo nuestros pecados, nuestras infidelidades, pidamos perdón a Dios de todo ello. Arrepentidos, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor,
Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. Se ha levantado, andan queriendo matarme, Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda, el quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo pide y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
principales de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, el texto del libro de la sabiduría que se ha proclamado en la primera lectura se refiere directamente a los judíos fieles que tienen que soportar la mofa y la persecución de los que no son fieles a Dios. Estos últimos son los que se han apartado de las tradiciones paternas y quebrantan sin escrúpulos la ley.
por cuya razón no aguardan la presencia de los justos, que solo con su vida denuncian toda clase de impiedad. Los impíos quieren hacer un experimento con el justo y salir de dudas y ver si es tan bueno como parece y Dios está efectivamente con él. Quieren someterlo a prueba. Se trata de tentar incluso al mismo Dios, de ver si realmente puede salvar al justo. Aunque el Hijo de Dios es aquí simplemente un título que se da al justo y no da pie a entender el texto refiriéndolo a Jesucristo, lo cierto es que cuanto se dice aquí del justo se cumple literalmente en la pasión y la muerte del verdadero Hijo de Dios. Jesucristo permaneció fiel y es un estímulo para los muchos cristianos que son perseguidos aún hoy en diversos países. Hemos de seguir el mismo ejemplo que Él nos dio, amando a nuestro prójimo y buscándolo para que vuelva al Señor, porque el Señor está siempre a nuestro lado y nos sostiene. Escuchamos también en la carta del apóstol Santiago la denuncia que hay precisamente contra aquellos que utilizan la sabiduría falsamente, sabiduría que se opone a Dios, a la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de los vividores o de los que dicen saben vivir, de aquellos que no buscan otra cosa sino sus propios intereses, su propio proyecto. Esta falsa sabiduría es el origen de todos los males, como bien escuchamos, de las envidias y de las peleas que siembran el desorden y hacen imposible la convivencia y ambicionan algo que no pueden alcanzar. La auténtica sabiduría, hermanos, tiene otro origen, otras cualidades y en consecuencia produce otros frutos. La ambición y los deseos de placer dividen al hombre en su interior, al no poder alcanzar lo que desea. Pero esta división interior produce la envidia y se proyecta al exterior, afecta a la vida comunitaria y da origen en ella a las discordias y a los conflictos. Un consumo desenfrenado que estimula al hombre a tener siempre más es hoy la raíz de muchas frustraciones que a su vez desatan la violencia y dan motivo a la agresividad de todo tipo. Dice bien el apóstol, codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. El autor piensa que el hombre permanece insatisfecho porque no pide a Dios lo que realmente necesita y por lo tanto no pide bien. Servir a Dios es reinar. Así rezaba una frase lapidaria a la que acudían frecuentemente los predicadores para marcar el camino del cristiano. ¿Cómo podemos servir a Dios? He aquí la respuesta: sirviendo al hermano. Solo el que hace esto puede decir que en verdad reina, pues se realiza auténticamente como persona y está en disposición de sentarse a la derecha del Padre. También escuchamos hoy en el Evangelio: el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su servidor. Lo dijo Jesús después de haber anunciado su pasión. Pero se ve que los discípulos no habían comprendido nada de lo que Jesucristo había venido a enseñarles. Él mismo vino a servir a todos, dando su vida por todos nosotros. Servir a menudo es gratificante, pero otras veces no solo no hay recompensa, sino que trae consigo incomprensión, desprecio y hasta persecución. Conviene hacer autocrítica para ver
si ejercemos bien nuestro ministerio o servicio a favor de los demás. Frecuentemente, mis hermanos, tanto clérigos como laicos, utilizamos la autoridad para sentirnos importantes o para abusar de nuestro poder. Es consolador conocer los defectos de quienes acabaron alcanzando la santidad. Alienta el saber las derrotas de los que consiguieron al fin la victoria. A los que luchamos por seguir a Jesucristo sin acabar de conseguirlo, esto nos ha de estimular para continuar luchando, para no desanimarnos jamás, pase lo que pase. Es cierto que uno es frágil y que está uno lleno de malas inclinaciones, pero el Señor es omnipotente y además nos ama. Si lo seguimos intentando, acabaremos por alcanzar nosotros también la gran victoria final. En esta ocasión que contemplamos, los apóstoles discuten sobre quién de ellos ha de ser el primero. Era una cuestión en la que no se ponían de acuerdo. Cada quien tenía su propio candidato o soñaba en secreto con ser uno de los primeros o incluso cabecilla de todos los demás. El primer ministro de aquel reino maravilloso que Jesús acabaría por implantar con el poderío de sus milagros y la fuerza de su palabra. Es evidente, hermanas y hermanos, que la ambición y el afán de figurar también a los apóstoles les dominaba, como a ti o como a mí, tantas veces nos ocurre en la vida. Pero el Maestro les hace comprender que ese no es el camino para triunfar en el reino. Quien procede así, buscando su gloria personal y su propio provecho, ese no acertará a entrar nunca. Jesús se sentó, nos dice hoy el texto sagrado, llamó a los doce y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. El Maestro, al sentarse, según dice el texto, quiere dar cierta solemnidad a su doctrina, enseñar sin prisas algo fundamental para quienes deseen seguirle, sobre todo para los doce, para aquellos que tenían que hacer cabeza y dirigir a los demás. Ser el último y servir con desinterés y generosidad. Ese es el camino para entrar en el reino, para ser de los primeros. Allá arriba se invertirá el orden de aquí abajo. Los primeros serán los últimos y estos los primeros. Los que brillaron y figuraron en el mundo pueden quedar sepultados para siempre en las más profundas sombras, y quienes pasaron desapercibidos pueden lucir siempre radiantes de gozo ante el trono de Dios. La intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, nos alcance la gracia de saber servir siempre a Dios y a nuestros hermanos. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras peticiones a Dios nuestro Padre, y a cada una de ellas digamos: escúchanos, Padre. Por todos los que ejercen alguna responsabilidad en la Iglesia y en nuestra parroquia, oremos. Escúchanos, Padre. Por los misioneros que están en países lejanos, anunciando el Evangelio, oremos. Escúchanos, Padre. Por las autoridades civiles y sus colaboradores, que tienen como misión hacer que funcione la vida colectiva, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que están en la cárcel, sea cual sea la causa, oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, oremos. Escúchanos, Padre. Por la peregrinación de Comercial Rose France, oremos. Escúchanos, Padre. Por todos aquellos hermanos que hace 8 días en Egipto sufrieron la muerte o fueron heridos, para que el Señor les ayude a sus familiares y les consuele, y a los heridos les restablezca pronto su salud, oremos. Oremos también por todos aquellos hermanos que a la mitad de la semana en la República de Chile han sufrido este terremoto, para que el Señor, con la solidaridad de todos, puedan salir adelante de sus dificultades, oremos. Escucha, Padre, las oraciones de tu pueblo. Tú que eres la fuente de toda bondad, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presento, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo queremos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no sólo el haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco te lo encomendamos, Señor, en esta su visita a América, estos días en Cuba y después en los Estados Unidos. Y con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales. Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al bendecirlos a todos ustedes aquí presentes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta esta basílica, y tengo la intención de bendecir las imágenes y objetos de devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo, una buena semana en el Señor y un buen regreso a sus hogares.